Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén igual de contentos a como estoy yo, aquí compartiendo en su espacio Ideas que Innovan. Bueno, aquí mi nombre es Rosita García con un nuevo proyecto, una nueva técnica, así que súper pendientes a la lista de materiales. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar la base a la cual ya le hemos pegado una base de foamy. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener mis láminas de sublimado. Esta lámina la voy a poner al lado contrario y vamos a empezar a ubicar dónde quiero yo que me quede el estampado que trae mi lámina. Cuando yo ya lo tengo así, simplemente voy a ponerlo de una manera que me quede a mí cómoda para trabajar. Voy a buscar una hojita de papel, cualquier tipo de hojita. Esta hojita lo que yo voy a hacer es sobreponerla para que nosotros podamos trabajar libremente sobre toda la superficie. Voy a tomar mi plancha en alto, vamos a ponerla bien en alto y vamos a darle calor continuo a toda mi figura. ¿Por qué pusimos la hoja de papel? Porque como nos quedan espacios que no alcanza a pasar el papel y me va a quedar el foamy expuesto, entonces para evitar que a nosotros de pronto se nos vaya a dañar la figura, vamos a ponerlo directamente con el papel. Así nosotros podemos planchar perfecto a toda la figura y así no vamos a tener nosotros errores o que se nos vaya a dañar la superficie. Cuando nosotros ya hemos aplicado a toda la superficie el calor, con mucho cuidado vamos a ir levantando y vamos a ir mirando que no nos falte nada en la parte que nosotros estamos sublimando. Si yo veo que me hace falta, simplemente me devuelvo un poquito. Vamos a hacerlo por este lado. Tomo mi papel y vamos a empezar a levantar y vamos a ir mirando que toda la figura haya pasado. Si yo veo que hay algo que yo necesito que me quede un poquito más, simplemente devuelvo el calor de mi plancha y lo vamos a pasar. Retiro todo el papel. Como estamos trabajando con foamy y estamos trabajando un pegamento de doble contacto, él me va a quedar aquí unas burbujitas. Burbujitas que simplemente yo voy a trabajar en este momento, ya cuando ha empezado a bajar un poquito el calor, y las vamos a ir retirando. Para que el pegante vuelva a adherir. Las burbujitas que me vayan quedando, que simplemente no me estallan fácilmente, voy a pinchar y por ahí voy a sacar el aire. Hacemos toda la presión a mi figura. Y para este espacio que quedó en blanco, nuevamente voy a tomar una lámina con otro diseño. Y vamos a repetir el procedimiento. Entonces la pongo, le damos calor continuo y voy revisando que él haya pasado. Ya tenemos aquí la parte de mi figura ya aquí lista. Voy ahora, vamos a tomar un poquito de color. En este caso voy a trabajar con una brocha seca color vino tinto. Tomo, quito exceso en un pañito y simplemente me voy a ir dándole sombra
a diferentes partes. En este caso, bueno, tomamos un poquito de vino tinto y lo vamos a poner en este espacio, degradando lo que nosotros más podamos para que nos quede una parte con el color. Y la otra parte, en el otro lado, voy a tomar un color rosa vieja, que vamos a hacer lo mismo, con el mismo pincel, tomo en un pañito, quitamos bien el exceso de nuestro pincel y simplemente me voy a ir dándole sombra a mi proyecto. En este caso estoy trabajando traslúcidos para que me den el efecto que yo quiero. Los tomo en este lado, tomo un poquito aquí. Voy a darle un poco de tono donde yo quiera que mi figura quede con color. Cuando yo ya le he dado así todo el color a la figura, donde yo desee, si yo quiero implementar más colores, si yo quiero ponerle, ya eso es a gusto de cada persona. Ahora vamos a poner nuestro mecanismo. Mecanismo que vamos a trabajar por la parte de atrás y vamos a llevarlo aquí a la superficie. Iniciamos con la tuerquita. La vamos a poner con mucho cuidado. Ustedes antes de empezar a termoformar, a sublimar, deben estar pendientes que todo lo que nosotros estamos haciendo acá nos quede bien, bien fijo. Entonces aquí ya aseguramos la parte del mecanismo para que él ya quede bien fija. Y vamos a iniciar poniendo las manecillas. Entonces, esto tiene un orden para que nosotros lo podamos poner. Ponemos aquí. Y ponemos el segundo. Cuando nosotros vamos a iniciar para poner los puntos del horario, entonces iniciamos con el punto siempre, el punto de las 12. En este caso vamos a hacerlo con puntico porque me interesa que ustedes aprendan cómo vamos a hacer para poner que nos queden las horas exactas. Les pongo mis tres flechitas hacia el mismo punto. Me voy derecho y pongo el horario de las 12. ¿Cómo voy a hacer para seguir buscando todas los horarios? En la parte de atrás de mi mecanismo tiene una con lo que nosotros graduamos la hora. Entonces llegamos aquí a las nuevamente al punto a las 12 y lo que voy a hacer es empezar a marcar. Derecho, marco entonces la 1 y así lo vamos a hacer con todos para que nos queden el horario bien puestecito. Así vamos a hacer la secuencia con todas las, con todo el horario para que ustedes puedan tener un reloj hecho por ustedes con diseños totalmente diferentes y de una manera muy práctica. Esta es una forma muy bonita para que ustedes puedan iniciar un buen negocio. Empecemos con algo sencillo y así vamos nosotros haciendo con nuestra creatividad muchos proyectos diferentes. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden siempre en YouTube, en Hogar TV Channel, manito arriba, compartir y nosotros estaremos subiendo este y más tutoriales. Si quieren comunicarse conmigo, Rosita García, al 310-814-8585 o al 321-421-0449 en mis redes sociales, Arte y Diseño Fome.
Bueno, espero que les haya gustado y bueno, en otra ocasión les traeré otra técnica. Recuerden, manito arriba para seguir teniendo más tutoriales. Chao, chao.